En los años que siguieron a la revolución, en la década del 20, sobre todo, hubo un desarrollo bastante importante de periódicos que eh, se escribían tanto desde el poder y aquí viene la paradoja que siempre eh, está implícita en la idea de opinión pública. La opinión es la opinión del pueblo o es la opinión de los que tienen el poder. De todas maneras, en este caso, lo que vamos a ver es un doble juego. Quienes tienen el poder, quienes están arriba eh, crean una prensa oficial y quienes este, impugnan, oficial y paraoficial, y quienes quieren impugnar a los que están en el poder, también producen periódicos que van a disputar en la escena política de los años 20 y 30. Luego viene un periodo de, de baja de la producción de periódicos durante el gobierno, los gobiernos de Rosas en Buenos Aires y de otros eh, gobernadores en el interior. Y lo que nos interesa, o lo que me interesa más subrayar, es lo que pasa en la segunda mitad del 19, porque es allí, en ese momento, cuando, después de caseros, cuando se produce la gran explosión de la prensa periódica. En el año 1852, año de Caseros, en Buenos Aires, en ese mismo año se produjeron 30 periódicos, escribieron 30 periódicos. Es cierto que eran periódicos, la mayoría de ellos, efímeros, muy pequeñitos, y que duraron poco tiempo. Pero de todas maneras hubo como una especie de explosión de eh, opinión, de opinión a través del medio escrito. Las décadas que siguieron a 1852, en todo el país, pero particularmente en las ciudades grandes, Buenos Aires en primer lugar por lejos, pero después también eh, Córdoba, Rosario. Entre, en Entre Ríos también hay eh, bastante, bastante prensa. Se produce una especie de eh, creciente interés por la producción y por la lectura de periódicos. Eh, no, no los voy a aburrir con datos, pero una sola información que es eh, bastante sintomática: en 1882, en, los años, en la década del 80, eh, circulaban en el país. 215 periódicos y eh, la mayoría también de nuevo la mitad más o menos en la ciudad de Buenos Aires la otra mitad en distintos lugares del país incluyendo muchos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires y este con una circulación muy variable había había periodiquitos que tiraban a lo mejor 200 ejemplares pero ya para los años 80 había periódicos como la Nación o la Prensa que tiraban eh, 10.000 ejemplares, 15.000 ejemplares, de manera tal que Buenos Aires, por ejemplo, se colocó, más o menos para los años 80, entre las ciudades que tenía mayor circulación de periódicos del mundo. Es decir, estaba, eh, era una, una, una ciudad que consumía, a la manera que los porteños consumimos de todo, ya <laughs> entonces consumía periódicos de manera muy, muy ávida. Eh, para darles una idea, en Buenos Aires, en el, para el censo del 87 circulaba más o menos un ejemplar de periódico cada cuatro personas, incluyendo entre las personas a los niños, a las mujeres, a los analfabetos, es decir, ese era el número, las proporciones, eran bastante más alto en términos de, de ejemplares por persona que hoy, por cierto. 1887, son datos del censo. Eh, y ustedes se preguntarán, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Que había relativamente muchos periódicos para lo que era la época, en la, la, para la población, para la cantidad de periódicos que circulaban en general. ¿Y qué quería también qué, qué eran estos periódicos? ¿Qué entidad tenían? ¿No es cierto? Bueno, la, lo, una de las cosas que hay que decir es que lo que había era una variedad muy grande de periódicos. No, eh, como, como digo, había desde periodiquitos muy pequeños y que tenían a lo mejor una periodicidad mensual hasta diarios, diarios. Incluso hay diarios que ya sacaban dos ediciones, como La Tribuna, que sacaba una edición vespertina en algunos momentos. Bien, se hablaba entonces, así se llamaba Quesada, del terrible poder del diarismo. El dia, los diarios eran poderosos, una, muy diferente por el tipo de poder al que tenemos hoy. Eh, y decía, decía también Quesada, aquí todo el mundo lee los diarios, desde el más encumbrado personaje hasta el más humilde changador. Eh, ¿Dónde sigue? Desde el más, desde el más, desde el más. Aquí todo, ah, no, claro, aquí todo el mundo lee los diarios, desde el más encumbrado personaje hasta el más humilde changador. Y esto a pesar de que muchos eran analfabetos, porque el diario también se leía colectivamente. Sobre eso, si quieren, después podemos hablar. ¿Qué papel tenía la prensa? ¿Qué quería decir esta prensa y para qué servía? En primer lugar, la uno podría, eh, tiene que pensar, tratar de ubicarse, que la prensa de la época era poderosa, pero era, como decía recién, un poder bastante diferente al que tienen los medios hoy en día. Es otro tipo de poder, otro tipo de estructura. Y voy a tratar de explicar por qué. Eh, la, pre la prensa estaba muy ligada a la vida política. En primer lugar, porque los primeros periódicos que surgieron fueron periódicos partidarios. Y acá quiero aclarar que hay que distinguir entre la noción de un periódico que es una función partidaria y una función política. ¿Mm? Y ya se van a dar cuenta por qué hago la distinción. Los periódicos iniciales eran partidarios, eran ya sea del oficialismo o de la contra para plantear una posición. Y era así, o sea, ellos querían ser partidarios, no pretendían ser neutros ni nada por el estilo. Los diarios tenían como objetivo plantear una posición. Eh, y en general eran financiados por el Estado, en el caso de los oficiales, o financiados por los partidos o por los grupos. De, que, vinculados a los partidos, eh, y a medida que avanzó el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, había una diversidad de posturas, pero todo el mundo sabía que si compraba La Nación estaba leyendo a los Mitritas, que si compraba Nacional estaba leyendo a Sarmiento, que si compraba la tribuna era de los autonomistas, todo el mundo sabía a qué, a, a, a qué eh, facción o grupo pertenecían los diarios. Eh, pero además del lugar político que tenían esos primeros periódicos, después empezaron a surgir otro tipo de periódicos que no tenían una relación directa con un partido. Por ejemplo, los periódicos de colectividad, de las colectividades extranjeras, por ejemplo, los periódicos que más adelante va a tener el movimiento obrero, por ejemplo, los periódicos eh, satíricos, que no siempre eran partidarios, aunque a veces sí, eh, y los periódicos comerciales. Sin embargo, todos ellos tenían funciones políticas. Entonces ahí distingo. Puede haber periódicos no partidarios, pero cuya, cuya función como prensa era una función política. ¿Por qué digo que tenían una función política? En primer lugar, porque el, el diario tenía un espacio, era considerado un instrumento de desarrollo de prácticas republicanas, de la racionalidad. De la ilustración, de formación de ciudadanía. Entonces era un orgullo un, una ciudad que tuviera muchos periódicos. Y se consideraba que el periódico era un instrumento, si quieren, para usar los términos de la época, de civilización. Al mismo tiempo se consideraba que representaba a esa opinión, pero que también la forjaba, es decir, era un instrumento de construcción de la.